Selem Zafar, el argentino. Muchas felicitaciones, han conseguido algo. Yo soy de barrio de Boedo, barrio de Murga y Carnaval. Y la Buteler, que vino, ¿no? Que no malo momento, siempre te voy a estar. Dale, dale, matado. Dale, dale, matado. Vamos. ¿Te puedes tranquilizar, por favor? Yo voy a la popular, loco. Pero, voy a la popular visitante. Pero usted es irrespetuoso, porque acá están los campeones. No quiero mostrar que yo soy hincha muerto. Pero si tiene la camiseta. Mirá, mirá. ¿Verdad? ¿Soy San Lorenzo? No, es cuervo, es cuervo. Cuervo. Sí, sabemos. Pero, mirá, mirá. Pero usted, perdón, usted estaba en esa tribuna, porque se escuchaba de fondo el grito de la gente espectacular. Pero usted le quiere hacer capa a la hinchada. ¿Vos sos el capo de la hinchada? No. Ah. Un amigo. Un amigo tuyo. Bueno, ¿cómo andan? Recuperándose, me imagino, ¿no? Sí. Fueron largos los festejos. Había que festejar porque lo queríamos hace mucho ese torneo, así que ahora recién recuperándonos. Qué lindo, ¿no? Y vos, me imagino, cuando llegaste también, te pusieron en la cabeza que era uno de los grandes objetivos. Sí. Ya se sabía que San Lorenzo iba a pelear por cosas importantes y bueno, cuando llegué se comentaba mucho el deseo que había de participar primero de esta copa y bueno, y después de tener la chance de ganarla. Así que imagínate, 2 años después haberlo logrado es impresionante. ¿Cuánto juega a favor, perdón Pichu, Sí. ¿Cuánto juega a favor y cuánto juega en contra de esa ansiedad, ese deseo, esa necesidad casi de ganarla? Porque por un lado, obviamente, tenerlo como objetivo está muy bueno, pero por otro lado muchas veces puede hacer tomar malas decisiones, apresurarse. Ahí depende cómo la lleves. A veces puede ser buena y a veces puede ser mala. No te tiene que impedir, ¿no?, que en el partido te coma esa ansiedad y hagas cosas que no tenés que hacer. Pero se siente. Estás ansioso. Antes de un partido tan importante estás ansioso siempre. Sí, sin duda que sí. Aparte con todo lo que había, viste, se hacía en nuestra cancha, con toda la gente. Creo que nosotros en realidad tratamos de volcarlo más para el lado de motivacional. Que sea algo que nos motive a la hora de estar en la cancha, a la hora de jugar, que sea algo que nos ponga nerviosos. Pero sí. La hinchada de San Lorenzo es la más grande del mundo, loco, porque la hinchada de San Lorenzo, yo qué sé, yo voy a la cancha a ver fútbol. No pude verlos a ustedes. Estás invitado cuando quieras. Ya sé. Es que yo siempre quise ir con mi hijo. Pero casi que el mérito es de ustedes, los hinchas, y ellos medio que casi no hicieron demasiado, ¿no? Yo te quiero contar algo. Yo hace... parece que ellos estaban pintados y que ganaron ustedes. Yo hace 18 años que vivo en Boedo, ¿viste? San Lorenzo en básquet, con todo respeto, hace 5 años no existía, era un claro. Ni, ¿viste? Y ahora el barrio está revolucionado. Vos fíjate que yo voy a un restaurante bohemio, ahí a la vuelta de la sede. Una vez. Vos fuiste al otro, sí. Pero yo fui a Pan y Teatro, que es a la vuelta. Y ahora, viste, vos decías, loco, a veces iba de noche y decías, ¿qué es esto, loco? Parecía, viste, que estaba San Lorenzo. Jugando. Claro. Pero por el básquet, ¿no? Por el básquet. Y revolucionó el barrio, ¿me entendés? Entonces está buenísimo. ¿Eso ustedes lo sienten? La gente de San Lorenzo quería que vuelva a Boedo. Sí. Quería ir a Boedo a ver. Y fueron ustedes los que volvieron. Volvió el básquet, entonces la gente se identificó mucho con eso. Entonces va a la cancha, disfruta estar ahí en el barrio, en Boedo. Su casa. Claro. En su casa. Y vamos a decir la verdad, que bueno, indudablemente, Marcelo lo que toca es oro, porque Marcelo se metió ahí en el básquet
Y bueno, son campeones. Sacando campeón. Excepciones, ¿no? Para algunos personajes que tocó y no... Claro, no, pagame lo que me debe, Marcelo. No, no, mentira, no me debe nada. No, no, aparte... Ya que se suman los pibes, pagame no, lo que me debe. No, mentira, no. Es verdad, el tipo es como... Viste, no sé si era el Rey Midas que lo que tocaba era oro. Bueno, es lo mismo. Entonces, me parece que el barrio está recontra agradecido a ustedes, a Marcelo y a, bueno, al básquet que Si me pones en un apriete, en este momento es más potente que de repente capaz que la primera, ¿no? Que es difícil, ¿viste? Pero bueno, lo bueno que el barrio en estos últimos años vivió de campeonato en campeonato, de alegría en alegría, eso es divino, porque San Lorenzo campeón del campeonato argentino, después de la Libertadores. ¿Puedes traer un tranquilizante a Pichu, por Dios, te pido? ¿Estás como un niño con sus ídolos? Cálmese. Yo quiero mucho al barrio y me emociono, ¿viste? Yo no puedo hablar. No, estoy contento porque el que vive en Boedo sabe lo que pasa. Sí, bueno, nosotros nos damos ustedes cuenta. Ustedes lo sienten. Es así como él dice. Mucho. Es una hinchada muy fiel y la verdad que acompañó mucho durante todos estos años y la verdad que ver la cancha llena como estuvo el otro día alentando en el peor momento del partido que fue al comienzo... Fue muy lindo haber podido festejar y brindarles eso también a ellos, ¿no? Porque fue una fiesta que le hicimos entre todos. Ese clima cuasi futbolero que es inusual en el básquet, no tan inusual en la Argentina, claro. Pero ya en San Lorenzo se ha convertido en, ¿no? Parecía un partido de fútbol. Aparte lo que tiene es que donde vas, al lugar que vas a jugar de visitante, siempre hay peñas. Claro. Eso es lo inusual quizás con el básquetbol. Claro. Siempre hay peñas de hinchas que van a la cancha, siempre tenés gente que te va a alentar. Sí. Y eso esperando que en los aeropuertos también. ¿En serio? Sí. En los hoteles siempre se acerca alguien quizás para sacarse alguna foto. Y quizás con el básquetbol, aparte de un club solo de básquetbol, no pasa nada. Hemos llegado a Comodoro, creo que 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, y gente con banderas esperándonos en el aeropuerto. Un frío. No estamos acostumbrados a eso. Que hay momento que está bueno y otro momento que sí, me van a ver con esta cara de dormir. No, vale la pena. Ahí sacá la foto igual, dormir. Pones unos lentes y listo. Andan los pingüinos con bufanda. Sí. No están acostumbrados, pero gusta, es lindo. Sí, se disfruta. Sí, está bueno. Y eso no pasa con los otros clubes, ¿o no? Pasa con algunos. Puede pasar. En Boca puede pasar, pero no pasa. Pasa porque es un club futbolero, porque lo sigue mucha gente en todo el país. Es uno de los clubes más grandes del país. Entonces, pasa por eso. Y a ustedes ahora, que porque hay muchas veces uno va detrás de un objetivo y, viste, cuando estudias en la facultad te recibís y decís, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene después? Y sí, es como que te queda esa sensación, ¿no? Después de tanto luchar, de tanto querer esto, como que te queda esa sensación de bueno, ya está. Pero bueno, nosotros tenemos otro objetivo, que es la Liga Nacional. El tricampeonato de la Liga Nacional. O sea, es muy importante para nosotros también. Aparte, creo que el grupo se lo merece por el trabajo y por todo lo que nos esforzamos durante todos estos días y todo este tiempo que venimos juntos. Así que vamos a tratar de enfocarnos lo más rápido posible en la Liga nuevamente para poder terminar bien. Ahora vamos primero y queremos mantener eso para el playoff. Y después contémosle a la gente que por ahí no está tan metida en el básquet. Después juegan con el ganador de la Eurocup, ¿no? Que es como una especie de una intercontinental. Es una intercontinental. ¿Quién es el campeón? Madrid. No, creo que se define ahora. Se define ahora. Todavía no está definido con quién nos va a tocar. Y eso se juega en septiembre. Después de que termina el campeonato que termina la liga. Hay un mes de receso ahí o menos. ¿Pero y cómo empieza de vuelta el nuevo torneo y ahí se juega. ¿Pero cómo van a hacer? Porque si juegan con el campeón de la Champions League, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo es? Creo que se define una sede. Se tiene que elegir un partido solo. ¿Es un partido solo o dos partidos? No, me parece que sí de vuelta. Vienen acá y ustedes tienen que ir para allá. Sí. Y vuelta. ¿Cómo hacen? Ponerle si gana el Barça de Messi, ¿cómo hacen para jugar ustedes? No, pero el Barça del básquet, no el Barça de Messi. A Messi puede ser que le ganemos. Además, el Barça habría problemas por la camiseta. Claro, es un quilombo. Nosotros igual con Matías tenemos un objetivo muy grande. ¿Cuál es? Los dos, que es meter a Uruguay en las Olimpíadas, por supuesto. Exacto, sí. Pero él juega, pero vos qué te digo. Yo soy un motivador. Yo no te quería decir... Claro, no te quería decir porque yo esperé que ellos hablaran. Viste, está un poco excitado porque yo en realidad doy cursos... ¿De qué? ...particulares y yo les di a él. Y a Deck, que no pudo venir. ¿Curso particular de básquet? Sí.
de tiro y de defensa. Pero, o sea, como uno va a estudiar matemática, cuando se la lleva, usted da curso de tiro, claro, particular. Claro. No, no, es un curso específico, curso para salir campeón, nada más. Es un curso para salir campeón. No, no, pero ni segundo, ni tercero, ni semifinalista. O sea, no es para campeón. No es para mejorar algo. Usted, uno hace el curso y sale campeón. Yo te doy 5 tics y vos levantás la copa como Selem, como Matías. 5 tips. Bueno, preguntale cinco a ellos. Tics, ¿no? Tips. Tips. Con P. No, 5 tics sería así. Y podemos, perdón, porque yo no tengo ninguna duda que ellos deben tener ciertos tips para salir campeón, pero ellos son campeones. Ellos son campeones. Y bueno, pero ¿por qué salieron campeones? ¿Usted está detrás de todo esto? No, Matías, mira, no sé. No, me gusta charlamos. Estuvimos hablando con él antes de... Pidió que sea privado. Sí. Hasta y ahora salió a la luz. Yo tengo un patio en mi casa. Ahora que ganamos, salió a la luz. Mirá tengo vos, un patio con un aro así humilde. Entonces, y ahí es donde le da los tips para ser campeón a los muchachos. Sí, señor. Yo te crucé un día en el auto ahí. En ¿te acordás? Sendario, me dijiste ahí, claro, por la ventana qué tenía que hacer. En el Lamborghini. Claro. ¿Usted tiene un Lamborghini? Sí. Ah. Me lo regaló Cavani. ¿Cavani? Sí, de Francia. Yo me lo traje de Francia, pagué todos los impuestos. Pero, ¿cómo lo trae de Francia? ¿Vino? En avión, ¿cómo lo voy a traer? No sé, no tengo idea. En barco, en container. Bueno, ¿puede darnos apenas uno de los tips para ser campeón? Uno, después lo vamos a ir desarrollando. Fundamental, fundamental, desestresarse. Pensar que estás en una isla desierta, que no hay nadie. Pero usted cuando la presión es... Espere. Ellos van a jugar la gran final de América. Con ríe, un estadio repleto, miles y miles de personas, tienen una presión increíble, porque hay presión, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, obvio. Hay. Y es muy difícil desestresarse, te digo, pero... ¿Viste? Entonces usted les dice... Yo le digo, vos pensá, no pienses que hay un montón de gente, vos pensá que estás como Tom Hanks, ¿viste? En una isla. ¿Viste? Entonces, y Wilson. Tenés la Wilson, ahí. Entonces vos, por ejemplo, ¿ves? Si vos estás pensando que hay 200.000 personas, ¡ah! Vas a cerrar, vas a poner nervioso y va... Bueno, ahí lo hice. Pero ahí ese es el ejemplo que usted les da. Claro, pues, claro, el ejemplo que vos estás así, es una isla, ¿no? Entonces, tirás tranquilo. ¿Viste? Ahí me salió mal. No importa, después le damos vuelta. Después lo editamos, ¿sí? ¿Viste? Entonces, esa ya, uno de los tips. Ahí es como, ahí sí la isla. Exactamente, este. Muy bien, ahí está, está bien, está muy ¿viste? Bien. Ahora, ¿hacen ustedes ejercicios, no digo yoga, puede ser, ¿no? Pero digo algunos ejercicios, respiración, algo para entrar tranquilo. No, lo que más hago es quizás concentrarme en lo que a mí me ha dado resultado. Pensar en cosas del juego, en estar estando más concentrado quizás en algunos aspectos, pero no que lo tomo como un ejercicio personal, pero no nada de eso, yoga. Igual uno convive, creo que, con eso y aprende a sobrellevarlo. Justo el día del partido estaba charlando a la mañana en el entrenamiento, no sé si estabas vos, pero sé que estaba Marcos, y le decía, una de las cosas que más voy a extrañar el día que me retire, que espero falte mucho tiempo, va a ser esto, pero el día entero, le digo. ¿Qué es esto? ¿Esa sensación? Esa sensación que sentís todo el día, desde que te levantás hasta que vas a entrenar, hasta que comés, tenés que acostarte a descansar, dormís menos de lo que realmente dormís porque te despertás, estás pensando, pero esa ansiedad o esa adrenalina que sentís es lo que más voy a extrañar. Después, el resultado, podés ganar, podés perder, pero esos partidos claves... Es esa adrenalina de la que hablás, es de la que hablan todos los ex deportistas una vez que se retiran y que dicen, nos ha tocado hacer muchas notas, dice que no la encuentra en ningún otro lugar. Bueno, después puede ir a entrenar o hacer actividad física o jugar y competir contra, no sé, tus amigos, pero creo que esa adrenalina que sentís esos días, que vas a jugar un partido, ya sea una final por la Liga Nacional, por la Liga de las Américas, no sé qué voy a hacer el día que no la tenga, porque la verdad que es lindo, más allá de que... Te cuesta dormir, te cuesta comer o estás nervioso, es lindo. Che, una pregunta, perdón, pero es verdad que de repente algunos les juegan contra, pero me parece que en la parte de San Lorenzo te juega a favor, ¿no? El aliento permanente que tiene la hinchada, ¿no? No, sin duda. Te ayudan. De hecho, en el partido nos pasó, nosotros arrancamos la final, el partido contra Moji decisivo, arrancamos mal. Claro. Estábamos un poco ansiosos, Moji empezó metiendo la pelota de todos lados y el aliento de la gente, tener la cancha así, fue fundamental para nosotros. Sí, el momento que emparejamos el partido, que nos pusimos en juego, creo que también jugó un factor muy importante, la gente alentando, gritando. Después nosotros le sacamos también una ventaja, ellos la achican
Nos pasan por uno faltando cuatro minutos. Nos pasan por uno con un triple faltando cuatro minutos. Que es nada, digamos, en básquet. No, pero habíamos estado todo el partido ganando nosotros y habíamos llegado a sacar 15 de diferencia. Entonces, como que ahí es diferente. Desde la puntuación, pero desde lo anímico, puede ser. Exacto, era un golpe lo anímico y ver que la gente se veía alentando, se veía gritando, creo que eso te ayuda también a mantenerte más enfocado y mantenerte más en juego, ¿no? ¿Y ustedes son de alentarse entre ustedes, de darse ánimo entre ustedes? Sí. Sí, 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 sí. Entre nosotros somos bastante compañeros, digamos. Nos llevamos muy bien entre todos y cada vez que tenemos una situación de uno que está mal o esté bien, siempre tratamos de darle para adelante o seguir ayuda, apoyándolo, digamos. Sí, sí, te pido que me hables de Matías adentro de la cancha y a vos de Selem. Si Matías, te pongo en un quilombo, no, dejá. No, Matías es una persona que entrega todo. Es admirable porque él, desde que entra hasta que sale de la cancha, entrega todo, no da ninguna pelota por perdida. Tiene una actitud que la verdad que es admirable. Después, obviamente, que juega bien porque si no, no estaría acá, pero tiene esa virtud, el que entrega el 100% todos los partidos. ¿Hay un gen uruguayo ahí? Pues sí, seguro. Yo tenía, y Matías sobre Selem. Y sobre Selem, la verdad que muchas veces lo hablamos con Marco, que siempre lo hablamos, que es un jugador que le da igual tirar la primera pelota que la última. Siempre se la va a tirar igual. Venga agarrando cinco seguidas o venga metiendo cinco que seguidas. Que eso en el básquet es fundamental porque hoy a mí me pasa muchas veces que erro un par de tiros y la cabeza me juega en contra. ¿Viste? Dudás. Selem es un tipo que puede agarrar tres, que la cuarta te la va a tirar de la misma forma y sabés que la va a meter, porque es un tipo que entrena mucho y que es especialista en eso. Y es creo importante que para un compañero saber que y aparte a vos te da una seguridad también, saber que tenés alguien así, saber que se la vas a pasar y si él tiene la ventaja para tirar al aro, la va a tirar con confianza. Eso te da confianza a vos también. Sabés que yo vi mucho básquet uruguayo, ¿no? Claro, 30 años allá. Yo era hincha de Estocolmo, es un cuadro que ahora está en segunda, un cuadro humilde del barrio, pero que sacamos uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos, ahora cuando yo diga el nombre, Matías va a decir que sí, que ese tipo yo nunca vi una cosa igual. También el básquet allá también es no dar una pelota perdida como Matías, por eso cuando vos dijiste eso se me vino esa persona que era una bestia, que jugó Olimpíada, que jugó Sudamericano, el Bicho Silveira. El Bicho Silveira, sí. Que jugó acá en Peñarol de Mar del Plata. Sí, lo tenés al Bicho, un animal. O sea, el Bicho, un animal. El Bicho, una vez fui a buscar una pelota a la cancha de Cordón y estaba el vestuario con escalera y se sacó la pelota y se metió en el vestuario y rodó. ¿Eh? Se hizo mierda un tajo acá, bueno, se metió una eso Matías no lo hace, Matías. Yo eso ya tanto lo llevo, pero el Bicho era así. El Bicho estaba. Tenemos que hacer un corte, después te voy a pedir que nos entregues, en realidad que ellos ya lo saben, que le entregues a los televidentes otro tip, ¿no?, que les diste a los chicos para... Que tiremos juntos también, estaría bueno. Y después vamos a tirar, pero hacemos el corte, ¿les parece? Ah, como el Penca que roto lo... ¿Eh? Cuando vino roto lo... Sí, arriba. Parece la película Gemelo de Schwarzenegger. Yo soy base, flaco, soy base. Sí, somos la provincia. Señores, Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina. Pará, si pierden, ustedes se le meten a regalar la zapatilla. No, vos te regalás la zapatilla. Vos te regalás la zapatilla y que se vaya descalzo. Pero mira, además vos viniste en Alpargatas. Son las de Johnny Depp. Pero para, cambiamos. Podés subir un pie acá. Mira lo que tengo, hermano. Hermano, ¿cómo vas a venir a Alpargatas? Es lo que queda, esto. Dale, tomate los chelos, hermano, nosotros mismos de esto. Son mis campeones. Pero vení zapatillas, por lo menos. No te digo zapatos. Son mis campeones. Bueno, Argentina, Uruguay, Uruguay, Argentina. Son 4 tiros por equipo, 2 cada uno. Sí. ¿Vale los cantos? Empezamos a cantar. Argentina. ¿Empiezo yo? Mirá, sí. Es por el asado, ¿no? Vamos. Tengo un cantón. Ahí va. ¡Ay! Vení, Juan, metete. No se puede creer. Pensé que entraba, ¿eh? Voy, Selem, ¿eh? Dale. ¿Alguna recomendación, algo, o le doy como me sale? No, que te relaje. Bien, no. Me relajo. Sí. Va adentro. No. Sam Wilson. Cambiate la remera. No, ni siquiera. Uy, televisión. Pará, televisión, corre el televisión. Tranquilo. Error. Ojo, porque acá te voy a decir algo. Acá digo, casi todos los basquetbolistas, incluyendo ustedes, es muy difícil para el basquetbol. Uno piensa que la va a meter. Pues no pueden hacer lo que hacen siempre. Muy difícil. El primero fue un compañero de ellos que fue el Penca. Ojo, el Penca. El Penca Aguirre, sí, señor. ¡No! No es fácil, ¿eh?
Este es mi pollo. Este es mi pollo. Mi pollo y el asado, ¿qué van a hacer? ¿Por un asado? Sí, por un asado dejar la vida, ¿no? ¡No! ¡Oh! Ah, no, no. Segunda vuelta, Segunda vuelta. Pará. Sí. ¿Le agregamos vino al asado? Sí, olvidá. Le agregamos vino. Vino, cerveza. Pasa que tenés en los mamas. Ahora la metemos. Dale, voy. ¡Uruguay, loco! ¡Vamos, la celeste! ¿Tres a la dos, Selem? ¿La tiro yo? Mati. Por la duda que si la metés, sí, ya está. Sí, perfecto. La tengo que meter. No, no, pero meté por Dios, te pido. Yo no le pago un asado a esto ni en pedo. ¡No! ¡Ay, papá! Tirá. Eran tres cada uno. Eran tres. ¡Bueno! Una vuelta más. Una vuelta más. Usted, si metés, terminó. Nosotros tenemos que errar los dos y usted tiene que meter los dos. Sí, claro. Igual si metés eran cuatro. Hasta que no ganemos, no nos vamos acá. Mira, la meten todo, la puta, no. Dale. Me quiere ir por lo menos meter una. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dame la zapatilla! ¡Dame la zapatilla! Si yo le gané, papá, el trofeo de zapatilla. Bueno, los felicitamos. Matías. Nos felicitamos. Felicitaciones.